Bienvenidos a nuestra cocina francesa de nuevo con un programa hoy cargado de huevos en vino tinto. Les œufs en beurrette, eso es una receta típica de Borgoña, de mi región de nacimiento. Es una receta famosa, pero muy poca gente sabe hacerlo. Ya me vais a seguir, les enseño y vais a ver, vais a triunfar con esto. Pues vamos a empezar con los huevos en salsa de vino tinto. Me vais a preguntar por qué utilizo tanto el vino tinto en la comida. Porque en Francia hay mucho vino, hay muchas viñas y que en estas recetas que os estoy presentando pues son de los clásicos de cuando no había tanto transporte para tanto producto que venían de otros países y eso porque no había. Entonces la gente ¿qué hacía? Pues comía lo que había. Había un huerto, pues chalot. Cebolla, puerros, verdura, tres gallinas, pues huevos. Y si venía pues una región de viña, de viñados, pues mira, vino. Entonces se acomodaba un poquito todos los alimentos a raíz de lo que había en mano. Como en Málaga comemos pescado frito porque ahí hay el mar y lo que tenía la gente era esto. Entonces lo que voy a hacer ahora primero es cocer con un poquito de mantequilla. Le voy a echar un chorrito de aceite siempre, como siempre, para que no se queme la mantequilla al subir en temperatura. Y voy a poner allí unos chalots picados fino, que le va a dar un buen sabor a nuestra preparación. Aquí va, lo que vamos a hacer es la base de una salsa de vino clásica con un poquito de vinagre, porque eso tiene que ser una pizca, pero no tiene que ser tan fuerte. Agridulce con el vinagre, que también es un derivado de vino y de viña. Bueno, pues eso se va a fundir tranquilamente. No quiero que tomen color, sino que se pongan transparentes, fundidas. ¿Y qué voy a meterle a mi cebolla? Pues le voy a poner harina. Parece curioso, pero la harina, ¿por qué? Porque luego la salsa va a espesar al cocerse. Y si se mezcla desde el principio, mucho mejor. Porque así no va a ser una reducción de vino tinto excelente y no tendremos que liarla al final, como nos ocurre a veces con algunas salsas que se quedan muy líquidas. Entonces la harina a principio de cocción. Encima, la harina tendrá tiempo de cocerse bien. Voy a poner una buena cuchara. Bastante tenemos con esto. La voy a remover bien. Estamos a fuego vivo, ¿eh? Y ya está. La voy a dejar cocer y le voy a añadir sal y pimienta ahora mismo. Así. Un buen chorrito de sal. Así, pimienta. La voy a apartar. Y el ajo. Voy a empezar a picarlo. Que luego el ajo lo pondré cuando tendré el vino aquí. Así, bueno, está ya la harina cocida, las chalotes en su punto. Voy a empezar a añadir mi vino, dejar esto, reducir y ya inmediatamente espesa mi salsa. Otra vez vino, poquito más esta vez. Como está muy fuerte en temperatura, vamos a dejarlo también subir a punto de hervir. Y ya, coger cuerpo un poquito. Y luego lo dejaremos reducir solito. Yo pongo todo lo que tengo aquí. Y para que no sea demasiado fuerte en vino, le voy a echar medio vaso de agua. Así. Y voy a poner dos dientes de ajo. Es una receta bastante fuerte en ajo, que luego vais a ver que voy a poner en el pan tostado también. Así. Laurel, dos. Tres. Bueno, son pequeñas, son dos.
¿Y qué hago? No lo tapo. Lo voy a dejar reducir así, sin más historias. ¿Vale? Aquí tengo el vinagre, lo pondremos después cuando habremos probado. Yo esta salsa sí que tenemos que probar. Si no es vacía, demasiado dulce, pues ya la probaremos. Y le meteremos un poquito de, que he dicho antes, de vinagre. Aquí voy a cortar este buen pan payés. Y voy a hacer una tostada, no muy fina, porque tiene que tener cuerpo también. Y la voy a pasar por la sartén con un poco de aceite. Voy a quitar esto, voy a quitar esto. Aquí hay una mancha de vino. Hace poco se halló la mancha de vino. Eso dicen, esta cocinera. Y aquí tengo una sartén en el fuego. La voy a poner a calentar al máximo con un poquito de aceite. Y vamos a freír el pan allí. Y luego lo untaremos generosamente con ajo. Bueno, a ver cómo está mi salsa. Uy, está que está perfecta. Está subiendo en temperatura. Se nota que se espesa gracias a la harina. Entonces la vamos a dejar tranquilamente. Y voy a esperar. Yo lo que voy a hacer, voy a cambiar esto, este fuego, para trabajar más fácilmente, más cómodamente con mi pan. ¿Lo veis o no? Así. Ya. Y además este fuego, como está un poquito más grande, pues la salsa va a reducir más porque tendrá más temperatura. Este pan lo voy a cortar en dos. Y ahora, no está todavía en su punto, pues lo voy a recortar otra vez en dos. Y ya luego para presentar lo untaremos. Entonces, la receta de los huevos en vino tinto, luego voy a pasar los huevos uno por uno en nuestros dos cacharritos y lo voy a poner directamente en mi olla. En francés se dice poché. En español, cuando se dice poché, por ejemplo, es lo que he hecho antes con los chalotes. No es la misma, es la misma palabra, pero se usa por dos tipos de cocción diferentes. Entonces, los huevos luego lo paso y los franceses dicen que para que un huevo en vino tinto sea bueno no se tiene que ver la yema. Y yo, a mí me gusta justamente ver la yema. Entonces, yo creo que es una cuestión de gusto porque cuando se ve la yema y que está apenas cocida por dentro, es magnífico. Aquí vamos a poner el pan. Entonces depende, pero bueno, sabéis que en la cocina es como en todo, ¿eh? Es una cultura, hay los catedráticos radicales. Es que luego el œuf en meurette no se tiene que ver la yema. Pues si a mí me gusta, la como me da las ganas. Aquí tenemos el carácter de Borgoña, ¿no? Lo ponemos como nos da las ganas, que a mí no me manda nadie. Venga, aquí están los trocitos de pan. Es que el pan tostado así en aceite, frito, es una maravilla, y eso es de todas las culturas, ¿eh? En Grecia también hacemos pan así, pero con, es un pan más árabe, más plano, sin levadura. Bueno, los huevos en meurette, si os digo, es más bien un plato económico de familias pobres. Cuando no había dinero para carne, cuando era en invierno que ya el cerdo se había matado y no quedaba ni un trozo de salchicha, pues se hacía los huevos porque son proteínas. También se hace para romper el ayuno de Semana Santa. Todo lo que es a base de huevos siempre se usa, lo vemos mucho en la cocina de Semana Santa. Antes los franceses eran muy católicos también, ya se ha perdido mucho la tradición. Entonces rompían el ayuno de Semana Santa con platos de huevos y este hacía parte de ellos. Pero tengo que añadir que esta receta es típicamente de Borgoña y se entiende un poquito. Hasta Lyon, Estrasburgo, Nancy, muy poco. Y en unos de estos bistros típicos que encontramos en París, también lo hacen porque es de estos clásicos que se pierden. Se pierden porque la gente no tiene paciencia ahora. Cuando vuelves al trabajo que te va a meter a hacer esto, y en Francia la gente va corriendo y pierden un poquito el sabor de la cocina clásica. Está hirviendo, pues lo que voy a hacer es bajarle un pelín el fuego y voy a sacar ahora mi pan y lo voy a untar con el ajo.
Y luego, cuando terminamos con esto, reservamos el pan. Yo dejaré reducir esto unos 20 minutos y ya nos encontraremos cuando estará listo para cocer los huevos. Ya estoy terminando con eso. Nos vemos dentro de 20 minutos a ver cómo está la salsa. Volvemos. Pues acabo de mirar mi salsa y está en su punto, entonces la había tapado para que no reduzca más. Ahora voy a cocer los huevos. Una cosa que os he dicho antes, que voy a probar la salsa para ver cómo está. Está como yo quería que esté. Es decir, que no, un poco le voy a añadir vinagre porque no le hace falta. Que lo veis un poquito más ácido para vuestro sabor, un pelín de azúcar. Que lo veis demasiado dulce, un chorrito de vinagre, así de sencillo. Voy a preparar los dos huevos, cada uno en un cacharrito, en un pequeño bol, para hablar bien. Hay que usar la palabra adecuada. Y lo voy a echar allí con mucho cuidado para que no se me vaya la clara a la otra punta de la yema, así. ¿Qué hago ahora? Pues lo tapo y vamos a dejarlo dos minutitos así. Ya, está cociendo, ¿eh? Voy a preparar el plato con un poquito de arroz que hemos preparado aquí para poner en el fondo. Este arroz nos va a servir de acompañamiento y también se va a hinchar de salsa, lo que va a permitir tener un plato delicioso con su acompañamiento. ¡Listo! Hemos escogido, yo escojo siempre el arroz porque es un alimento muy neutral. Lo hemos probado en casa con mi madre, con tallarines también sale muy bueno, con pasta. Con patata lo hemos probado y no nos ha dejado nada. No, la patata no le vale, ni incluso al vapor. Preferemos así con algo, un glucido lento, ¿vale? Ya le pongo sus, os habéis acordado que hemos hecho las tostadas de pan de antes. Y vamos a ver cómo va esto, que yo lo veo fenomenal. Aquí, ¿qué voy a hacer? Pues mira, lo que tengo aquí es que mis claras están subiendo un poquito, entonces la voy a retapar un poquito con la salsa. Y esto está en su punto. Han dicho que no se tiene que ver la yema. Pues me gusta la yema, pero bueno, ya está. ¿Qué hago? Apago mi fuego. No, me he equivocado otra vez de placa. Eso. Y ya lo saco con mucho cuidado con una espumera. Que no se me rompa, que no se me rompa, por favor. Pues así. Y el otro. A veces se rompen, ¿eh? Pero tampoco es un drama. Y lo ponemos aquí. Es que no se tiene, no sé, bueno, yo sé que en España os gustan mucho los huevos muy, muy hechos, ¿eh? Lo podéis dejar más tiempo, que no pasa nada, pero en Francia los huevos se comen casi crudos, ¿eh? Siempre, siempre se tiene que ver que cuando abres la yema, tiene que ser líquida, líquida. Y eso va, ahora se va a seguir cociendo un segundo más, porque con la calor que hace aquí en el plato, la receta se termina ella misma en su propio calor. Lo que voy a buscar un trocito de papel para limpiar la pequeña mancha que he hecho aquí, que no me gusta. ¿Y qué hago ahora? Os lo llevo en la mesa y nos lo comemos, que es muy rico. Des œufs en murette. Des œufs en murette, os va a costar trabajo decirlo.
si os pregunto, ¿cuál es el gran clásico de la cocina francesa? ¿Le gusta a todo el mundo, a toda la familia, desde el niño de un año hasta el abuelo? ¿Qué me vais a contestar? El mousse de chocolate, el que le gusta a todo, que lo copian todos los restaurantes de todo el mundo. Pues aquí tenemos, lo vamos a hacer hoy, vais a ver lo fácil que es, para que sea muy espumoso. Chocolate negro, 70% de chocolate negro, bueno, de cacao, perdón. Aquí tengo mantequilla, otra vez, la mantequilla. La voy a poner aquí en el mismo bol. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Y la nata, un poquito de nata, no mucho, un poquito de nata para darle un poquito más de flexibilidad luego a la preparación. Aquí lo tengo. ¿Qué hago con esto? Lo meto en el microondas para que se ablande y luego mezclaremos todos estos ingredientes apenas calientes. Aquí, como 2 minutos. Ya. Y mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Aquí tengo unas yemas de huevos. Las claras las he montado antes para no tener el ruido de la máquina. Las he puesto en el frigo para que no rebajen. Y aquí tengo azúcar glas. Con una vajilla voy a mezclar estos dos ingredientes. Pero bien, 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 para que luego se nos venga casi blanco, ¿eh? Así que ya vamos ahí. Voy a terminar dulce, yo también. Bueno, vamos a mover esto con fuerza, energía. ¿Y qué le voy a poner? Pues a mí me gusta ponerle un poquito de sabor a este mousse de chocolate. No es obligatorio, ¿eh? Y cada uno le pone lo que quiera. Puede ser un poco de aceite, de esencia de almendra, puede ser un poco de limón. Yo le pongo un poquito de esencia de naranja amarga. Unas gotas, así. Eso lo podéis encontrar en tiendas de pastelería o incluso en farmacia, que la venden de muy buena calidad, en tienda también de producto ecológico. Voy a añadir el resto del azúcar, porque con el chocolate que tenemos no es nada dulce, está muy, muy fuerte, entonces hay que suavizarlo un poquito con el azúcar. Voy a ver mi chocolate cómo está. Está bien. Ya lo vamos a dejar acá. Ya está derritiendo. Lo voy a poner aquí. Bueno, ya está viva la vajilla. Bueno, esto lo voy a dejar por aquí. Aquí voy a ir mezclando los otros ingredientes. Nos ha hecho... ¡Oh! Bueno, pues yo la voy a apartar y ya nos libramos de una cosa que se mueve. Y eso, yo creo que mi microondas va un poquito fuerte, pero bueno, no pasa nada porque yo lo que quería era obtener una crema así de chocolate, bastante líquida para poder moverla y repartirla e integrarla a los otros ingredientes. Aquí tengo otra varilla, creo. Espero que no va a ser tan viva como la otra. Así. Y voy a mezclar esto. Y bajarlo en temperatura. Ya. Lo tengo perfecto. Mire qué crema más buena. Así se puede comer sin nada, vamos. Sin nada se podría comer. Y lo voy a añadir a los huevos. A las yemas de huevos. Poco a poco lo integro. Así. Voy a tener una cuchara aquí para ayudarme. Así. Ya está. Bueno, aquí vamos a remover esto y lo más delicado queda por venir, porque es mezclar esta preparación con las claras montadas a punto de nieve. ¿Por qué va a ser lo más difícil? Porque a veces se nos queda un poquito como un poquito unos paquetes de chocolate y yo lo que quiero es que sea muy, muy espumoso. Entonces lo vamos a hacer. Pues ya voy a sacar la clara de huevo montadas que las tengo en el frigo y la vamos a agregar a nuestro chocolate. Con mucho cuidado. Eso es lo más difícil hacer bien. Bueno, así.
Voy a repartir a todo alrededor del bol y luego terminaremos, que deja un poquito aquí. Y vamos a ir con una lengua, porque la lengua levanta bien todo lo que hay en los bordes y nos permite hacer la cosa de manera muy regular. Y moviendo el bol así, pues ya hacemos siempre el movimiento de dentro a por fuera. Venga, así. Otra vez, ya veis que se despega bien el chocolate de los bordes para evitar que luego se nos quede en el fondo demasiado, así. Le voy a poner un poquito más, y ya. Uy, eso tiene una pinta y huele de bien con la, la naranja esta, la esencia que puse, le da un toque muy bueno al mousse de chocolate, porque naranja y chocolate van muy bien, hacen un buen conjunto, ¿eh? Hacen un buen conjunto en los postres. Un bizcocho de chocolate con unas mandarinas, una maravilla, o con unas naranjas, unas maravillas. Y ya está casi lista, me queda muy poco. Yo tengo que decir que muchas veces voy al restaurante y me quedo decepcionada con los mousse porque no son espumosos. Son siempre muy compactos, muy compactos. Y yo creo que el error viene de poner demasiado mantequilla y no bastante clara montada. Mira que, cómo está. Está líquido, hace como, se llama un rubán, como lo llamamos en español, no sé. Un lazo ancho. Eso tiene que ser la consistencia del mousse de chocolate. Un lazo. Ahora tengo ya una manga aquí. La voy a recortar un poquito en la punta. Voy a poner mi mousse de chocolate dentro. Y voy a utilizar una de estas copas para presentarla. Entonces, ahora, otro consejo. El mousse de chocolate nunca se come en el momento, bueno, a salvo para los golosos. Se tiene que dejar por lo menos endurecer 5 horas. Pero como una vez que está endurecido no lo vais a presentar de manera adecuada, os aconsejo prepararlos en las copas y guardarlo a enfriar directamente en el bol donde lo vais a servir. Para que sea justamente que no tengamos que moverlo al último momento, ¿vale? Será más bonito siempre. Voy a llenar mi manga. Estoy haciendo así. Tengo que correr por abajo. No va a ser demasiado destrozos. Estas mangas de plástica son cómodas porque se usan una vez, pero son muy flexibles, yo casi prefiero las de tela. Y vamos a rellenar nuestra copa. Y con esto podéis permitiros el lujo de hacer los dibujos que queráis. Venga. Una copa. ¿De qué? De mousse de chocolate francés. La gran especialidad de los franchutes. El mousse de chocolate. Uy, mira la rima, cómo viene bien. Y ya está. Le dejamos en el frigo 5 horas y volvemos después para comérnoslos. Primero lo pongo en la mesa para que lo veáis de más cerca. Pues ya hemos terminado con nuestros huevos en vino tinto, omelette, difícil de pronunciar para los españoles, riquísimo, y el famoso mousse de chocolate de toda la vida, que ya yo sé que aquí también os gusta tanto que a nosotros en Francia. Pues ya vamos a probarlo nosotros, espero que lo vais a intentar hacer en casa y nos contaréis cómo ha salido. Pues nos vemos otro día para otras recetas de cocina clásica francesa. Hasta pronto.